Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a programa Satélite. Felices de estar con ustedes. Comienza una mañana cargada de mucha información. Rocha viene que se habla solo. Dice que tiene cualquier cantidad de información sobre la bienvenida a Julio Avelino Comesaña al Junior. Una crónica anunciada. Una crónica anunciada, digámoslo así, ya se veía venir hace mucho tiempo, y por supuesto de la despedida de Juan Cruz Real. Vamos a comenzar nuestro programa recordándoles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. ¿Por dónde más, Mateo? Buenas tardes. Estamos desde la ciudad de Bogotá por estos días. Óyeme, extrañamente hace calorcito en Bogotá, no se siente tan frío como esperaba. Parece que cada vez que venimos acá nos traemos el calor para la ciudad. Pero bueno, sé que en la ciudad de Barranquilla está lloviendo con relámpagos, una cosa impresionante, así que bueno, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque la ciudad se complica cuando hay tanta lluvia. Adelante, Mateo. Saludos a los oyentes de Bogotá. Aquí todavía, gracias a Dios, no he sentido los efectos de la altura, que siempre me mortifican cada vez que vengo acá. Sí, de acuerdo. Pero le recuerdo a los oyentes que también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe San. Y el programa se monta todos los días a través de la aplicación de música y podcast Spotify. Si no sabes lo que es un podcast, estás en nada. Dijo Gutipedio. Ojo, no son palabras mías. Dijo Gutipedio, si tú no sabes lo que es un podcast, estás en nada. Tecnológicamente. Dijo Guti. Tecnológicamente hablando. Entonces, hay que actualizarse, hay que estar en la jugada. Absolutamente. Bueno, vamos a presentar a toda la gente que forma parte de Satélite. En producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara. Tenemos a Sara Gueidos, que también está acá en la ciudad de Bogotá con nosotros. Y bueno, la gente del panel que se queda allí es Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro programa rápidamente con la frase acostumbrada, y dice así: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y yo no es que diga, yo no voy a decir que es que Comesaña es malo, no. Pero ya lo conocemos, ya sabemos sus mañas. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención en la rueda de prensa, algo que él dijo, y fue lo siguiente. Él, yo creo que tuvo todo ese tiempo para analizar los errores que se cometieron técnicamente hablando en el equipo. Y viene con un plan de poner a los jugadores donde puede hacer lucir a los jugadores y donde ellos se sienten cómodos. La manera como él habló, de una persona que conoce perfectamente esta institución, este romance entre Julio Avelino Comesaña y el Junior es algo que para muchos es inexplicable. ¿Por qué Julio Avelino tiene tanto éxito con Junior y no mucho con los otros equipos?
Es muy interesante. ¿Qué es lo que el ingrediente que tiene Julio y el ingrediente que tiene el Junior, que cuando se juntan están destinados a hacer algo bueno, ¿no? Porque él llega como producción, el redentor. Pon el sonido de los billetes, por favor, de contar billetes. Él llega como redentor, él llega como esa persona conocida, ese personaje querido, sobre todo para muchos jugadores. Cuando vi las fotos, los abrazos, como diciendo, por fin estás aquí, a ver si nos ayudas, no sé. Fue como ver ese pariente querido que no veías hace rato y que finalmente regresa a casa, ¿no? Entonces, increíble, increíble. Honestamente, no sé qué pasa que personas que no sean Julio Avelino con Comesaña no tienen éxito con el Junior. Ahí hay algo, es un misterio, pero para muchos no lo es. Obviamente yo no quiero especular ni crear una mala vibra, pero vamos a esperar a ver qué puede agregar Julio Avelino Comesaña a este Junior que está complicado, que tiene que hacer muchos puntos para poder mantenerse, y un reto más. Lo que sí me gustó fue lo que él dijo, habló bastante, bastante habló Comesaña, es el hecho de que llega con un plan, ¿no? De arreglar lo que no está funcionando en el equipo. No sé, a mí me gustaría que ustedes, compañeros, expresaran, yo no tengo ningún tipo de sentimiento, yo voy a seguir observando, honestamente, a ver cómo va Comesaña a mover las fichas y cómo va a lograr sacar a flote este equipo que está en aguas bastante profundas. Adelante, compañeros. Karina, yo sí voy a especular y si la consecuencia de eso es crear malas vibras, me perdone. Lo que pasa es que yo normalmente soy una persona que quisiera hacer exactamente lo que acabas de explicar, Karina, de tomar un técnico cuando llega el Junior y no tratarlo con sospechas desde el primer día, analizar el trabajo, el plan que quiere implementar y darle la oportunidad que tenga éxito en el Junior. A veces yo creo que hay gente que quiere que se vaya el técnico desde el primer día. Pero yo creo que ya en este caso con Comesaña estamos hablando de una situación un poquito fuera de lo normal. Yo no estoy pidiendo que despiden a Comesaña desde el primer día. Obviamente voy a ser el primero en estar contento si Comesaña ayuda a Junior a conseguir la décima. Eso lo tengo claro. Pero lo que me di cuenta, Karina, es que escuchando la cátedra que dio nuestro querido profesor Comesaña en esa rueda de prensa, es que él es el mismo Comesaña, es el mismo. Obviamente, cada persona con el tiempo va aprendiendo cosas, se va adaptando, se va mejorando en ciertos aspectos, pero yo no vi realmente, yo no escuché algo novedoso en lo que dijo Comesaña. Y yo creo que él mismo te lo diría. O sea, yo sentí, ¿cuál fue la impresión, la conclusión, el aire que sentí a escucharlo a él hablar esta mañana? Yo voy a hacer lo que yo siempre hago. Así lo sentí. Que le guste a la gente es otro tema. Yo voy a hacer lo que yo siempre hago. Y quizás Comesaña se ha ganado ese espacio y ese aire de decir y atrevimiento de decir que yo voy a hacer lo que voy a hacer, que si le gusta a la gente realmente no me importa, pero yo voy no voy a perder mi esencia. Yo no soy una persona que me he reinventado. Así sentí yo las palabras de Comesaña, y como digo, quizás se ha ganado esa disposición por los logros, los títulos, ¿no? Las otras 9 veces que ha estado en el club, algunas veces mejores que otras, ¿no? Pero hay que recordar, Comesaña es el técnico que más ha ganado en el Junior, pero también es el técnico que más han votado. Pero entonces, Mateo, yo oyendo, sí. yo oyendo, yo oyendo, yo oyendo
yo quiero conectar con algo que dijiste, Karina, sobre comparar a Comesaña con un familiar. Yo vi a Comesaña sentada ahí y la verdad es que él siempre se ha expresado muy bien, una persona que tiene ese don, yo creo, de expresar sus ideas de una manera muy sencilla y es agradable escucharlo hablar. Fuera de lo que dice, es agradable, y yo sentí como algo de felicidad cuando lo vi, porque como tú dices, es como ver un familiar que no has visto en mucho tiempo. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando ves un familiar que no has visto en mucho tiempo? Al principio es chévere, es bacano, es el reencuentro, pero ya después de 3 días, 5 días, 2 semanas, ya te das cuenta por qué no has visto a esa persona en mucho tiempo. Entonces, oye, quiero saber, ¿cuándo se va a acabar la luna de miel con Comesaña? ¿Hasta qué punto vamos a estar todavía en ese reencuentro, esa luna de miel con él? Porque yo recuerdo todas las cosas malas también de él. Hay cosas muy positivas de él, pero hay cosas malas. Y yo no creo que esas cosas malas sean ido. Sí, te digo, y le voy a dar pase a mis compañeros allá, sé que Juan Carlos Rollo tiene bastante información. Sí te digo que si hay algo que yo pienso que él tiene a su favor, fue ese tiempo que estuvo sentado observando. Ese detalle donde él, yo siempre lo he comentado, poner a un jugador donde no se siente cómodo en su posición es ponerlo a que no triunfe, a que no se sienta tranquilo, ¿no?, en la posición, y a que empiece a buscar la suya. Eso es un análisis que se da cuando tú miras muchos partidos, y él tuvo mucho tiempo de analizar los errores que de pronto Juan Cruz Real tuvo con esta nómina. Te aseguro, Mateo, que el hombre ha analizado cada jugador, ha visto mil veces los partidos, ha comentado con otros en qué hay que mejorar, y mira, hay algo que dijo muy importante: nosotros los técnicos a veces queremos hacer la nuestra. Ya es tiempo de ir un poquito más allá. Esa frase que él dijo me llamó poderosamente la atención. Que hay que interpretar el jugador, y que él mismo ha cometido ese error en el pasado, que es verdad. Exactamente. Sí, lo ha cometido. Eso me dio algo como de esperanza, pero es que uno como hincha siempre tiene esa esperanza. Entonces, por eso la frase: más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero, y esa, Karina, es la historia del Junior. Sí. Antes de obviamente darle pase a Gutipedio y a Roche, y quiero obviamente escuchar lo que Roche tiene, seguramente tiene todo el panorama ahí y todo el picante de la situación, porque esto parece realmente una telenovela. Yo pienso que el Comesaña que tiene tiempo para pensar, tiempo para analizar, el Comesaña hasta cierto punto desconectado de la situación, es la mejor versión de él. El Comesaña que empieza a sentir la presión, que empieza a ponerse la camiseta de la suerte, el Comesaña a veces supersticioso, ¿no? El Comesaña que a veces es su propio peor enemigo. Ese es el Comesaña que me preocupa. Entonces vamos a ver cuál Comesaña vamos a ver en este primer semestre. Como tú dices, ya sabemos cuál es la mejor versión de Comesaña, y ya sabemos cuál es la peor. Por eso, ya lo conocemos. Bueno, entonces, vamos a darle paso. Pero yo creo que hay mucha gente que se le ha olvidado lo peor de él. Obviamente, él tiene muchas cosas positivas, pero no hay que olvidar el recorrido que ya conocemos. Y para mí es vergonzoso para el Junior, no para Julio, no para el profesor Comesaña, pero para mí es vergonzoso para el Junior haber contratado al mismo técnico 10 veces. Porque eso significa que hay problemas muy, muy graves en nuestro club, en nuestra institución. Hay mucho cacique, poco indio, ¿no? Así es la frase, cariño. Sí, así es, tal cual. Hay mucho cacique, diferentes versiones, diferentes intereses.
que realmente crean un ambiente tóxico en nuestro club. Sí. Y la razón que Comesaña ha regresado 10 veces es porque es el único que lo puede manejar, pero solo él lo puede manejar, incluso él lo puede manejar por un tiempo relativamente corto. Y eso no debería ser así. Mateo, y aparte tendríamos que acuñar esta frase que Abel González decía: el día que ni Dios lo quiera Comesaña no esté, entonces ¿qué va a hacer del club? No va a tener ese salvavidas, esa persona que los rescate. O sea, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Vamos a tener que clonear a Comesaña. No, no sé, no sé qué va a pasar. Bueno, adelante, Juan Carlos. Vamos a tener que robarle unos pelitos ahí para crear un clon en una máquina así súper avanzada. Porque eso no puede ser. No puede continuar así. Con la muy buena tarde, Karina, para Mateo, a todos los ciber oyentes y todos los oyentes que nos escuchan a través del Sistema Cardenal. Esto podríamos llamarlo el libro de Rochette, porque tengo antes, durante y después. Y el después de Comesaña. Porque hay muchos datos ahí infidentes. Para ver si presentamos la sesión, por favor, don Benji Price. Ahí viene. A partir de este momento comienza el libro de Rochette. ¡Rocha! ¡Grande Rocha! Óigame, el... Va a extrañar esa voz, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver si va a tener la oportunidad de despedirnos. Dios mío. Tienes que tomarte una foto con él para limar asperezas. No, pero igual con Juan Cruz nunca hubo un malentendido. Todo fue profesional, nada personal con el tema de Juan Cruz. A pesar que mucha gente, Karina, es que me sorprende mucho, mucha gente conocida, por decirlo así, lo tomaban muy personal y me mandaban cosas personales que la verdad yo, o sea, es su vida personal, a mí no me interesa. O sea, yo solamente... Claro. Sí, o sea, son cosas del hombre. Esa, o sea, es su vida. Esa es su vida privada, uno tiene que separar las cosas. Nada que ver, así es. No, ¿quién ni te imaginas? Cuando estén por aquí les cuento. Óigame. no lo quiero saber. Hay que pasar la página. Comesaña y la junta directiva ya tenían todo acordado desde el partido contra el Deportes Tolima. Cuando Juan Cruz estaba preparando el partido contra Deportes Tolima, ya Comesaña estaba hablando con el máximo dirigente, con el presidente y con la gente que tiene que ver con Junior en la parte administrativa. Ustedes manifestaban de hacer ojo que viene Comesaña porque y es más, y inclusive yo creo que lo dije aquí, de Comesaña se reunió con Peñalosa, que tomando un café con Peñalosa, finalmente Peñalosa está como asistente técnico al lado de César Poveda, hermano de Fabio, y Lucho Grau, y se va a mantener el profesor César Gaitán para el próximo semestre, que se va a reforzar él con su plantilla del cuerpo técnico. Se ha hablado mucho del tema de Jorge Franco, que es el preparador físico, el mejor que ha tenido Junior en los últimos tiempos, y la de Iván René Valenciano, entrenador de delanteros. Eso está ahí Valenciano como entrenador de delanteros, pero sería para el próximo año, o sea, sería un equipo netamente Junior y su sentido de pertenencia. Sí, claro, eso me refería. Hoy el ambiente espera, porque hay que eso es un bombazo. Sí. O sea, Valenciano como entrenador de delanteros, pero ¿hasta cuándo es el contrato de él con Win? ¿O será algo con su trabajo? No, eso no puede ser. Eso no puede sería ser. A partir del próximo año. Y lo otro, Rocha. Yo me imagino, Mateo, que le van a tener que pagar dinero porque... Por eso no hay problema. Oye, Rocha, pero también regresando a lo que dijiste, que también es una bomba, que ya el equipo tenía básicamente algo pactado con Comesaña de Tolima. Para mí, si hay evidencia de eso, de lo que tú dices en la rueda de prensa, es cuando Comesaña dijo, hay dos cosas. Primeramente, anunciaron la despedida
de Juan Cruz Leal y la contratación de Comesaña en el mismo anuncio. Sí, 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 claro que sí. No. A la prensa. No. Y lo otro es que Comesaña dijo en la rueda de prensa que él tiene un grupo que tiene un comportamiento muy bueno. Y yo cuando escuché eso, porque Comesaña no es una persona que dice las cosas solo por decirlas. Yo dije, ¿cómo es que Comesaña está enterado del comportamiento de la plantilla si solo ha estado aquí, si solo ha estado con el equipo un día? Créeme que Comesaña está completamente enterado. Además, no te sorprendas si el hombre vuelve a colocar en la nómina titular aquellos jugadores que estaban borrados por el profesor Juan Cruz Real. Se sentían excluidos los jugadores. Excluidos. Tanto así, él manifestó y dijo, oye, sí, una manera es como tu idea de juego, como tú quieres jugar, ya sea como un equipo europeo, como el Liverpool, como el Manchester City, pero si no tienes las herramientas, tienes que acoplar esa base que tienes a lo que se puede jugar y dar y lo que ellos pueden dar lo mejor entre sí, el sistema de juego que ellos se adapten. No uno puede inventar, no, aquí vamos a jugar como el Liverpool. Sí, pero ¿dónde, ¿dónde están los Van Dijk? ¿Dónde están los Salah con el...? Eso es lo que dice Comesaña, es verdad, pero al mismo tiempo Juan Cruz Real no es el único culpable por esa situación. Obviamente le faltó adaptarse mejor a las situaciones distintas y al día a día, porque él para mí era muy bueno planeando a largo plazo, pero sí, él perdió el equipo, el manejo del equipo en el día a día. Entonces eso es muy verdad, pero al mismo tiempo, ¿por qué vas a contratar un técnico que tiene una visión, que tiene una identidad de juego y no darle jugadores que se alinean a esa visión? ¿Por qué le prometes una cosa y después haces otra? Eso no tiene sentido tampoco. O sea, Juan Cruz Real se merece muchas críticas, pero la directiva del Junior no se puede escapar de esto así solo porque contrataron a Comesaña de nuevo. Y además hubo un malestar, Mateo, previo al partido del pasado sábado frente al Deportivo Pereira, era que se infiltró el jugador Dani Rosero. Al final se decidió, no vas a jugar. Entonces hubo molestia de parte del jugador con el cuerpo técnico. Sí lo vi molesto, porque se acercó a la zona de prensa y tenía una cara así como estaba bastante de pocos amigos. Y la verdad, el camerino ya se le salió de las manos el sábado por todo lo que había pasado en la actitud de los jugadores. Es que Rocha se notaba. Esos jugadores de cosa corrían. Sí, la hinchada. Era como que no querían correr, no tenían gas, no tenían gasolina. Y tanto así que uno de la Triple A estaba en el estadio. Se fue, acabó el partido, se fue para donde el máximo dirigente dice, ya no más, este señor no aguanta más, tal, ¿cuál es el problema? ¿Qué se necesita? Vamos a darle al equipo, ¿cuál es el problema? No, que está bien, vamos a darle un año, le dieron Comesaña, va hasta diciembre del próximo año. No, que Amanda, no, te necesitamos. Bueno, ahora tiene un problema. Oye, pero ustedes no se han dado cuenta que cuando el máximo dirigente trae un técnico, hacen todo lo posible para que eso no funcione. Todo lo posible. O sea, no es bueno que el máximo dirigente te apoye. Realmente, si tú analizas quienes deciden, es precisamente la generación después. Porque arman, es que no solo ellos tres, ¿no? Se ponen de acuerdo, pero en el equipo mismo, la rosca tan berraca, definitivamente hay una rosca, hay un grupo ahí que lidera, que decide si le gusta o no le gusta el técnico. Es tal cual, perdónenme, pero no hay otra explicación. O sea, ¿cómo es que estos muchachos no le caminan a Juan Cruz Real el día del partido contra Pereira? Era obvio que no estaban contentos, que ya querían que se fuera, y ellos inciden, y Comesaña habló del poder de los jugadores. Claro. Tú puedes decirles a ellos y ponerlos en una posición, pero si ellos no se sienten cómodos, van a terminar haciendo lo que ellos quieren hacer, y eso pasa en el Junior. Sí. No, y el sábado... Karina, mucha gente le quiere echar toda la culpa a los jugadores por la rosca, pero sabemos que dentro de ese grupito no solo son jugadores. Hay asistentes aquí, técnicos, gerentes, que mejor dicho parecen muebles inmovibles de la sede deportiva, que están ahí así es. con
cualquier técnico. Entonces, uno tiene que pensar, porque es que Julio, a Julio sí le funcionan las cosas y a los otros técnicos no. Uno tiene que pensar que hay ciertos personajes consistentes que seguramente inciden eso. Y lo no, otro, y hay, lo de y hay cero, incentivos, hay incentivos también. Pero definitivamente la falta de liderazgo de Juan Cruz Leal en el día a día, en el trato humano de los jugadores, ya era muy evidente. Y eso es lo que nos acaba de contar Rocha sobre Rosero. Tú sabes lo que es infiltrarse, eso es claro. Doloroso. Claro. Un sacrificio que un jugador hace para jugar y después no lo pone a jugar. Sí. Mateo, eso es como si le hicieran eso a Viera, que lo infiltraron y lo pusieron. El sábado... A Viera no le hacen eso sí, sí te lo puedo asegurar. El sábado la hinchada mostró su inconformismo con Juan Cruz Real. Es más, yo tenía tiempo que no veía a la hinchada gritar, ya se va, Juan Cruz, ya se va. ¡Ay! La hinchada gritaba y era tan pesado el ambiente que hasta hubo polémicas en el Transmetro porque la hinchada gritaba que esto era del técnico, de los jugadores, que Vaca no servía. Entonces estaba tan caldeado el ambiente en el Metropolitano y las afueras que en el mejor momento, aunque sabemos la más salomónica de las decisiones es sacar a Juan Cruz. ¿Y los jugadores para cuándo? Es la pregunta que todos se hacen. Ya van más de 10 eliminaciones y los mismos jugadores ahí. Sí. ¿Para cuándo? Sigue, Rocha. No, Karina, yo tengo una respuesta que le hice una pregunta al profesor Julio. Iba a preguntar porque no alcancé a ver. Finalmente te dejaron hablar. Sé que la tendencia es que tú digas la última pregunta. ¿Fue el caso esta vez, Rocha? Sí, sí. Fui la penúltima pregunta. Fui Julio el décimo. Sí, sí. No, pero le pregunté porque... Ahí va subiendo. No, la pregunta textual de la que realicé a Comensaña es que como ayer vi un video, tú sabes que hay muchos... ahora Junior se ha vuelto una tendencia que ha cruzado la frontera, que hay muchos periodistas del interior del país que se sienten más junioristas que los propios barranquilleros. Juan Cruz Lovers. Y uno de ellos ha manifestado que ha sido un retroceso en que vuelva a Julio Comensaña por décima vez al Junior. Y la pregunta fue en relación a eso. ¿Qué piensa Julio Avelino Comensaña acerca de esa opinión de que muchos periodistas del interior del país vean como un retroceso su décima llegada al Junior y que hay de cierto con el tema de los refuerzos del cuerpo técnico, el caso Franco y el caso de Iván René Valenciano? Y esto fue lo que nos respondió en rueda de prensa a Julio Avelino Comensaña hace unos momentos. Es una opinión más. Puede que tenga razón. Yo no sé, no escuché los argumentos para decir eso. Si hubiera escuchado los argumentos tendría un poquito una idea más clara. De pronto me convencen y dicen, sí, tiene razón. Y yo voy donde la dirigencia del Junior y le digo, mire, ahí han argumentado y tienen razón de que yo no debo estar acá. Y me voy para mi casa, no hay problema. Mientras tanto... Es una opinión que respeto y está bien. Siempre estamos a veces con el corazoncito para ayudar a los amigos y para ayudar a los amigos creemos que tenemos que hacer daño a otros. Y el cuerpo técnico, este que está ahora, es el que va a trabajar de aquí a que termine esta temporada. Mientras tanto, en el camino veremos qué se necesita, qué decisiones tomo yo. Ahora se incorporó Peñalosa y se incorporó César Poveda, que son hombres de siempre en el club, para acompañarme. Y después, en la marcha de esto, veremos cuando llegue el momento de analizar qué vamos a hacer. Así es. Es una opinión y a veces estamos con el corazoncito para ayudar a los amigos. Tengo una pregunta sobre... Sí, sí, escuchaste esa frase. Sí, total. O sea, aquellos que se vayan en contra mía no van a ser mis amigos de corazón. Yo lo tomo de otra forma, Karina. Es que el periodista Eduardo Luis fue el que usó la frase del retroceso. Es más, un periodista llamado Juan Felipe Cadavid, que le dio un respeto, dijo... Interrumpí mis vacaciones en México para hablar de Juan Cruz Real y su despedida. Ay. Yo siento que uno... No, lo que está diciendo el profe Karina, si entendí bien, es que
el técnico anterior es amigo de estos periodistas que están comentando. Sí. Eso es lo que sí, yo dije. Sí, sí, eso fue lo que dije. El corazoncito. Okay. El corazoncito. Sabemos que había cierto feeling, entre Juan Cruz Real y ciertos colegas ahí acá en Bogotá. Y se me olvida que estoy en el Claro, Mateo, estás en Bogotá. ¿Cómo era suave, Mateo? Estoy aquí infiltrado. Estoy aquí infiltrado. Yo la pregunto. Oye, pero una cosa. Bueno, una vamos cosa a ver si sabe. Me invitan aquí a un programa de Bogotá, Rocha, como los programas locales de Barranquilla lo hacen con Eduardo Luis, ¿no? Ok, Mateo. Oigan, lo que sí hay que reconocer es que si hay algo que yo pienso que afectó en la popularidad de Juan Cruz Real es el cómo terminó él manejando los medios. Y esa obsesión porque nadie supiera y se sentía perseguido. Yo creo que ahí eso casi que lo desvió del camino por donde él iba. Pero Comesaña conoce la prensa de acá, sabe quién es quién, y él sabe manejar la prensa. Esa experiencia que tú le ves, ese manejo, esa explicación, esa soltura, esa tranquilidad, esa confianza que él da cuando habla, eso tiene un precio agregado, un valor agregado definitivamente. Totalmente. Y para mí el mejor ejemplo de eso, Karina, fue la sacada de pecho de Juan Cruz Real. Particularmente se la dedicó a nuestro querido Rocha. Y exactamente. Yo creo que un técnico maduro entiende que la sacada de pecho en un club como Junior solo valen después de ganar títulos. Así cuando total, tú así. Ganas un título, puedes sacar el pecho todo lo que quieras porque te has ganado ese respeto, por lo menos hasta el próximo semestre donde la gente te empieza a perratear de nuevo. Entonces, pero esa sacada de pecho de Juan Cruz Real fue para mí fatal. Yo que estuve ahí en la rueda de prensa personalmente, yo sentí en ese momento que los días de Juan Cruz Real estaban contados, porque eso para mí, un técnico que saca pecho así en Barranquilla es un muy mal presagio. Lo hemos visto con otros técnicos, lo hemos visto con, por ejemplo, Luis Fernando Suárez, que quería dar cátedra a la prensa después de todos los partidos. Eso no funciona. Incluso Mateo, mejor quedarse Amaranto, callado y calmado. Aunque Amaranto Perea hablaba muy bien, era muy ingenio la manera como él contaba las cosas. No tenía el manejo. Porque cada frase que él usaba, la usaban después en su contra. Entonces, en esto de ser técnico, también se necesita saber vender tu idea a los medios, porque eso es lo que produce tranquilidad en los hinchas. Y pero Karina, Comesaña es un experto en eso. Yo ahí difiero contigo, porque lo digo como alguien que está en los medios. Para mí, la única persona que tiene que estar convencida de las ideas del técnico, sea Comesaña o sea otro técnico, son los jugadores. Claro que sí. Son claro los jugadores. Y Juan Cruz Real, creo honestamente que tenía unas buenas ideas, pero si tú tienes unas buenas ideas y no sabes cómo ejecutarlas, no te sirven. Es mejor una mala idea ejecutada bien que una buena idea ejecutada de una forma mala, para mí. Estamos de acuerdo, pero hoy en día, Mateo, no podemos ignorar la influencia de los medios en nosotros, en nuestro comportamiento como personas. Entonces, ¿cómo se expresa el técnico de un jugador al público? Sí, es muy eso importante. Sí. Totalmente. Es muy importante. Entonces, totalmente. Tú tienes que ser un gran vocero, un gran, básicamente, asegurarte que los intereses de tus jugadores están cubiertos y que no lo vas a poner en el balcón, en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Y expresarte de una manera negativa en frente al público, porque acabas con la confianza del jugador. Lo hemos así visto es. Con Jürgen Klopp, cómo él maneja a sus jugadores. Cuando ellos cometen errores, él explica y dice, pero siempre con una actitud positiva. Y nosotros vimos mucho de esto. Todo él no se complica.
Sí, él no se cumple. Él no va a dar pie para que creen controversia de algo que va a decir. Yo sé que tenemos que ir a comerciales, Karina, pero sí. Le cuento. Creo que fue hoy, esta mañana, en la rueda de prensa para el partido mañana contra Ajax, para la Champions League. Le preguntaron a Klopp si Liverpool ha perdido un poquito el ritmo por no haber jugado el fin de semana y no haber jugado un partido en 6 días. Y Klopp dijo, dio una respuesta que me dio mucha risa. Él dijo, perder el ritmo. Mejor que perdemos el ritmo que tenemos actualmente. Porque, o sea, le preguntó al Klopp, ¿tú no has visto jugar últimamente? Mejor que se pierda ese ritmo. Yo estoy contento si se pierde el ritmo. Yo quiero un ritmo nuevo. Y así hay que contestar. Así hay que contestar. Exacto. De una manera sincera, Abel pero González, sencilla. Abel González decía, Mateo y compañero, no se traen el amague. No nos podemos tragar el amague. Y no hay preguntas porque... malas. Exacto, son las respuestas. Respuestas mal pensadas. Sí. Así es. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Programa Satélite. Escúchanos de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. por la 1010 AM del Sistema Cardenal. Programa Satélite. No te lo puedes perder. Ya está a la venta Un Satélite Fuera de Serie, un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp +1 305-967-3501 por un costo de $40,000. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle por un precio de $9.99. Adquiérelo ya. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Lo más importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al entregarlo. Madre Teresa de Calcuta. Esto es Programa Satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro amado país. Y bueno, antes de darle paso a Rocha, porque además me gustaría que concluyera, ¿no?, toda la información al respecto con Junior para seguir hablando de otros temas, déjenme hablarle de Unilegal, una alianza en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieren de un apoyo legal en algún asunto cotidiano. ¿No sabes cómo normalizar tus predios? Unilegal te puede ayudar. ¿Qué derechos tienes en tu trabajo? ¿Cómo divorciarte? ¿Cómo comprar un vehículo? ¿Cómo crear una empresa? ¿Cómo defenderte si tienes un caso legal? Te ayudamos con estudiantes de último semestre de derecho y aseguramos que un grupo de personas, o legal asegura que un grupo de personas ya profesionales estarán allí pendientes de que las cosas se lleven a cabo como se tienen que llevar.
El costo de la llamada o ilegal es de $25,000 por un espacio de 45 minutos. Podrás hablar con un especialista de un ilegal. Si quieres comunicarte con ellos, lo puedes hacer al 324-599-8125. 324-599-8125. Juan Carlos Rocha, vamos a saludar a toda esa gente que ha estado allí activa en el chat el día de hoy. Sí. Vamos a ver qué dicen nuestros queridos oyentes. O sea, primero van con los oyentes y después voy con los daticos que quedaron en el tintero. Exacto, que quedaron en el tintero, así okay. Es. Álvaro, saludos para Álvaro Andrés Díaz López, a Alfredo Parejo, también saludos para él. David Barasco en el barrio La Magdalena, Fernando Huelva, Fidel González, Fran Rivera, Freddy Escalzo, Germán Rojas, Jesús Barros, Jorge Enrique Pérez, también a José Luis Rocha, mi hermano que nos está viendo y escuchando. Jorge Luis Olivero Figueroa, desde Sabana Larga, también saludos para él. José Gime, Juan Carlos Gómez desde Bogotá, también Jorge Ganche. Julio Robles dice, ya está bueno con Pereburra y ese círculo vicioso en sintonía del barrio del Hipódromo. También saludos para Johan Nieto, Johnny Pérez el Dragón, Chimichanga, saludos para él también. Luis Angulo, también saludos. Dice que lástima la prepotencia de Juan Cruz Real y de Viera, pero el fútbol ese vertiginoso era muy interesante. Manuel Cervantes, Marcel Cuidán, Miguel García, Milton Zambrano, reseña, Juan Cruz Real no aguantó el sepelio de la reina Isabel II. ¡Ah, se mamó! Máximo Carra, Miguel García, Néstor Jiménez, desde Envigado, Antioquia, Nicolás Acosta también, Octavio, Rafa Abra, saludos también para el rey del rico vacilón, don Richard de Llanón, que está en sintonía, Saúl Ortega, un payunerista, uy bro, llegó el agüero de nuevo, qué viaje, Víctor Roa, Vilma Reares, Jamie Mejía, Yoranda Mengual, saludos también para ellos, Eduardo López, Beto Vargas y Wilson Brochero, desde Los Andes, ese es el reporte de un sintonía. Saludo más Rocha, ahí, a un oyente que conocí ayer, estaba tomándome un sancocho de guandú. ¿En dónde? En el Totumazo, la 59, que lo voy a decir, aunque ellos no paguen cuña, lo voy a decir porque yo creo que ese sitio no necesita publicidad. Yo creo que ellos están bien, van bien, pero yo estaba ahí. Saludos a Raúl Ternera, no es malo su nombre. Sí, tuvimos una conversación muy chévere, y me recordó de una frase de Abel González y Karina, que yo creo que es muy relevante ahora que está de regreso con Mesaña, y es, yo compro goles. Compro goles. Y yo estoy igual, estoy que compro goles, por favor, con Mesaña. Yo sé que la base, según lo que dijiste esta mañana, de tu equipo es una buena defensa, pero lo que necesita este Junior es meter gol. Aquí saludo. Y hacer puntos, aquí, si no, no hay nada. Hacer puntos, pero si uno se hace puntos haciendo gol. Ajá, sin porque goles. Pasión, mira, Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, Karina, una vez dijo que el gol es el orgasmo del fútbol. Así es. Oiga, así es. Saludos para Eduardo López. Estamos con unas amas de casa que no sienten mucho. Bueno, perdón, Rocha. Eduardo López dice, Juanca se hundió el barco y los músicos siguen en pie. Cambió de rumbo con Pereburra, así es. Y Yeudis Hinojosa dice, Mateo, que te pareces a uno de la Triple A con la gorra. Ay, Dios. Sí, hoy tengo pinta de alcalde. Sí, tienes pinta de alcalde. Juan Cruz, ayer, cuando estaba finalizando el entrenamiento, el trabajo de recuperación con los jugadores que estuvieron en el hotel, les manifestó, vamos a darle vuelta a estos muchachos. Eso fue a las 11 y a la media hora salió el comunicado, no alcanzó a despedirse del grupo Juan Cruz Real. Wow. Le dieron la vuelta a él primero. Sí, hoy encontré a los muchachos, más que todos los jóvenes, Esparragosa, Sergi, con otro semblante. A Jesús, Albornoz, con otra alegría, o sea, porque todos saben que llegó un nuevo técnico, hay nuevos retos y todo va a comenzar desde cero. Borrón y cuenta nueva, o sea, lo que ya estaban consagrados en la titular con la misma alegría, pero lo que aquellos que estaban, por decirle así, apartados, los tipos Velasco, Albornoz, Pajoy,
Y inclusive cuando apenas comenzaron a ver a Uribe, y eso fue un tremendo abrazo, lo mismo que cuando saludó a Carlos Vaca. Y ni hablar. Me imagino, él le cuenta. Y con Carmelo, ¿cómo habrá sido ese encuentro? No, y con Sebastián Viera también. Wow, que quien trajo a Carmelo fue Julio Avelino. Sí, sí. Julio seguramente le dijo: joda, Carmelo, no esperaba verte. Sí, seguramente, seguramente. Se fue Amaranto, se fue Arturo Reyes, y se fue Andrés Real y siguió Carmelo. Sí, sí. ¿Quién iba a pensar que Tuto Nendo iba a sobrevivir? ¿Cuántos técnicos? Cuatro. Cuatro con la idea de Comesaña, sí, cuatro. Mira, y de dos vueltas. Ahora ha estado para dos vueltas. Por eso comenzó, Mateo, desde que comenzamos el programa. La nueva generación de satélite, comenzamos con Comesaña y ahora vuelve y juega la ronda, ¿no? Vamos a ver quién viene después de Comesaña, no, cuál es que grupo va a desfilar. De este grupo, Karina, hay 15 jugadores que ha dirigido Comesaña, 15 jugadores. En Junior y en otros equipos. En Junior y en otros equipos. Y además, el tema es que con la llegada de Peñarosa y de Poveda, eso seguramente van a llegar la oportunidad de los jóvenes, porque no, y Peñalosa es una buena adquisición, definitivamente. Mira, hubo jugadores hay mucha experiencia. Oyeron a Mateo que no, tiene que tener Peñalosa. Es que la plantilla de inscripción son 35, de los cuales 11 estaban borrados. Mira, de los 11 estaban borrados, que no eran tenidos en cuenta. Ni convocados eran. Jesús Cabrera, Albornoz, Pajoy, Esparragosa, Cimarra y Edwin Velasco. Ah, y Sergio, porque Sergio está lesionado. Y aparte de los juveniles, que están ahí llenando planilla. Mira, Jorge Fontalvo, Esteban Mercado, Humberto González, Breiner Vázquez, son los que aparecen inscritos en la planilla de Dimayor, de los 30. Se me ocurre una pregunta, y bueno, espero que esto con el tiempo se pueda responder, es el tema de qué va a hacer César Poveda, o sea, qué tipo de trabajo va a tener, porque según lo que nos cuenta el compañero Juan Carlos Rocha, el próximo semestre llegaría a Valenciano como entrenador de delanteros. Esa es la idea. Se está buscando también un entrenador en cada posición, como hacen los cuerpos técnicos argentinos. Yo creo que eso es una buena idea. Excelente. Por eso es que yo pienso, Mati, que Viera sería un gran entrenador de arqueros. Ahí está Paso. Con nuestro amigo Paso. mira, lo de César Poveda, yo recuerdo una vez que César Poveda dijo que, porque César Poveda, si no estoy mal, Guti Rocha, él al principio quería ser jugador. Él empezó con aspiraciones de ser jugador, pero creo que Mateo, una vez yo te puedo contar de primera mano, porque conozco a César Poveda desde que era un niño, y Fabio Poveda, su padre, le vio el talento al chico, y hasta que estuvo vivo le empujó y le ayudó en su carrera. No sé, Karina, curiosamente perdí la conexión de ellos creciendo. Pero precisamente sobre eso, una vez César Poveda habló y dijo que él tenía el talento, pero le faltó el sacrificio. Y yo creo que una persona que ha tenido esa trayectoria y quizás donde no pudo cumplir sus sueños en su propia vida, muchas veces esas personas son excelentes mentores para la próxima generación, que no cometen los mismos errores. Entonces, yo me imagino que César Poveda y Peñalosa también, por su experiencia de dirigir el Barranquilla FC, están ahí precisamente para ayudar a Comesaña en el manejo del talento joven. Eso es lo que más tiene sentido. Y no es cualquier cosa tener un ex capitán y un capitán campeón ahí en la banca técnica. Por eso yo pienso que Peñalosa podría ser un futuro técnico del Junior, porque para mí tiene la misma base de conocimiento que tiene un técnico como Arturo Reyes, pero tiene la personalidad de un exjugador que fue figura. Allí yo creo que Peñalosa, seguramente Comesaña tiene Peñalosa, Rocha, como tenía Amaranto Pérez antes de él irse última vez, ¿no? Tenía Amaranto, también fue Arturo Reyes, en su momento ambos llegaron a ser técnico del Junior. No sé si él es. Exacto. Él también tuvo Arecibo. Entonces, esa es la proyección de Peñalosa. Y también tuvo Arecibo Mendoza, claro. Claro, y además César Poveda. Señores, es un pastor que predica la palabra fútbol. César, en el 2017, no sé si todavía sigue, divide entre ser pastor y ser entrenador de fútbol.
Entonces, no sé si todavía lo está haciendo, pero esto fue en el 2017, dice, combina su faceta como entrenador con la de pastor. Interesante. Eso para es una muy persona como Vaca, que es una persona que expresa consistentemente su fe, yo creo que eso es un plus, ¿no? Algo muy positivo. Sí. Bueno, Juan Carlos, vamos a concluir información. Sí, iba a terminar esto, sino que estuve hoy bromeando con los con la gente de prensa del Junior y me decían, ven acá, Rocha, ¿y cuál es tu fuente? Se te fue tu fuente. Sí, ahí hay un... Sí, no, yo dije, no, tú sí que sabes quién es mi fuente y le señalé. Lo que pasa es que hay una fuente para uno lavarse las manos con el tema de COVID. Esa es mi fuente que está en la sede deportiva. Yo pensé que era la fuente que se ve para España. Oye, pero qué ingenuidad. Sí, qué ingenuidad. Sí. Ni siquiera nosotros sabemos cuál es la fuente de Rocha. Tenemos algunas fuentes en común. No lo suponemos porque nosotros tenemos nuestras teorías conspiratorias también, ¿no? Pero él es fiel a esa fuente. Karina, no sé si Rocha tiene más información, pero yo quisiera ver, analizar quiénes son los jugadores o personajes del Junior que más ganan y más pierden con este regreso de Comesaña. Porque si tú miras, por ejemplo, esto lo considero una victoria para la AAA. Sí. Los hijos del máximo dirigente. Mira, Mateo. Un golpe de estado. Golpe de estado. Pero mira, lo que ha dirigido Comesaña, que están en la actual plantilla y que son titulares y suplentes: Viera, Rosero, Arias, César Haider, Fabián Biafara, Esparragosa, que lo dirigió en el 2018, Zambuesa, Cariaco, Inestrosa, Cetré, Carmelo, Didier, Vaca, Sergio y Homer Martínez. Y aparte los juveniles. Mira, y de estos jugadores que están borrados: Jesús Cabrera, Omar Albornoz, John Pajoy, Alfonso Cimarra, Edwin Verasco, que han sido jugadores que no fueron tenidos en cuenta por el profesor Juan Cruz Real. Y además... Y muchos son costeños. Sí, y además Comesaña le gusta la manera como juega a Fernando Uribe. Es que todo nos parece que es un jugador increíble que hacemos. Lastimosamente no le respetó las lesiones, pero me gustó lo que dijo sobre el tema lateral izquierdo. Tenemos a Edwin Velasco. Claro. Albornoz ya lo ha hecho buscando información. Albornoz empezó a ir lateral izquierdo. Por eso yo manifiesto que pueden aparecer jugadores que estaban borrados por el anterior técnico y pueden ser titulares con Comesaña. Y el último fue Inestrosa, de los laterales izquierdos que mencionó Comesaña. Y yo viendo el Medellín de Comesaña, si juega como es el Medellín, la verdad, Junior va de local, por lo menos va a ser un equipo arrasador. Sí. Juan Carlos, ninguno de los jugadores expresó tristeza porque Juan Cruz Real se fue. No, hasta el momento no. No, ya, ¿cuál es el procedimiento? Ninguno se despidió de él en Instagram. No sé. No, por lo menos Juan Cruz ya. Yo vi una foto de Comesaña, creo que abrazado, con quién fue. No sé si fue con Álvaro, no recuerdo con quién. Pero en el fondo vi a Rossi y tenía una cara de palo. Uribe. Sí. ¿Con Uribe? Uribe. No, Uribe estaba con... No fue con Uribe. Atrás se ve... Ah, la foto de Uribe. Atrás se ve Rossi con una cara como que... Ah, ok, sí. Yo vi a Rossi como un huérfano de padre. Como tú sabes, eso niño, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Esa es la misma sensación tuve cuando vi esa foto. Padre, lo que va a pasar es que va a tomar podría tomar el puesto que tenía Esparragosa con Juan Cruz, que ni siquiera la tenía en cuenta. Bueno. Ay, el que no sabe qué puede pasar acá. Otro contento se vio fue Gordillo. Sentado en la banca. Gordillo, la foto de C3 dijo, llegó mi papá. No, porque con C3 fue... Es que el mejor momento de C3, el mejor momento que hemos visto... C3 fue con Comesaña. Claro. No, y una infidencia. Oye, pero Juan, sí. Ahora que estaban montando las fotos, el grupo de prensa del Junior no pudo tomar la foto del momento en que saludó a Carlos Vaca. Eso sí dolió. Sí, fue el primerito que saludó a el momento cuando ingresó al camerino del Junior. El primero que saludó fue a Carlos Vaca, un tremendo abrazo. Oye, hay una frase que todavía está sonando en las redes. Cuando le preguntaron por Teófilo, le dijo... Y eso que no has visto a Carlos Vaca, hablando del tremendo goleador. Y bueno, Vaca se ve contento. O sea, yo el viernes veía a un Vaca desganado, de verdad. Y el sábado daba tristeza ver ese equipo. Y sí.
Hace un momento Francisco Vélez, Pacho Vélez, ha tuiteado que el presidente del Deportivo Cali busca la salida de Teófilo Gutiérrez. Hace ¿qué? El presidente que le inventó la que tuvo la discusión 40, con los hinchas. Colocó esta nota. Mira, si el máximo dirigente pudo fumarse la pipa de la paz con Mesaña, yo creo que el hermano soltero lo puede hacer con Teo. Sí, claro. O sea, podríamos decir que hay un The Last Dance. Puede ser. Bacateo. Porque si Teo, bateo. Ay, no, por Dios. Yo ni siquiera quiero tocar este tema, Mateo. Eso es otra novela. Vamos a concentrarnos en una sola novela porque de verdad... Bueno, sí, tienes razón. No. En la del miércoles. Pensemos que Teo más bien se va para la Unión, por favor. No, por ahora. Unión, muy bien Unión. No, oye, pero le tiraron la papa bien caliente a Comesaña. Ahora tiene que, obviamente, remontar allá en Santa Marta. Pero Guti, no sé si tienes la estadística. ¿Cómo le va a Comesaña en los debuts con el Junior? Ya que tiene 9. Normalmente, ¿cómo le va en el primer partido? Los últimos 3 partidos los ganó. Tengo claro. Mateo, acuérdate. En sus últimos 3 debuts. Sí, ganó, claro. ¿Cuál es la frase que cuando siempre hemos visto que cuando llega técnico nuevo, todos los jugadores están con el ánimo arriba? Ay, ¿quién no? Es un fenómeno psicológico, Karina. Es un fenómeno psicológico. Lo han estudiado. Cuando llega un técnico nuevo. Lo más probable, y yo creo que estratégicamente, yo no sé si ellos lo hicieron estratégicamente o es pura coincidencia, no sé si tienen ese nivel. Pero vamos a poner a Comesaña para elevarle el ánimo a los muchachos y ganemos el partido. Totalmente. Ahora, nos hemos tocado algo que creo que es muy importante. Comesaña, y yo creo que si Comesaña no llegó más temprano es porque estaba negociando la duración de su contrato. Totalmente. Comesaña esta mañana dijo que él está en Junior hasta el próximo diciembre. Sí, hasta el otro año. Vamos a empezar a apostar aquí. ¿Quién quiere apostar? Si vamos a apostar si Comesaña llega al próximo diciembre. Hasta el 23. ¿Qué le pones tú, Guti? Yo digo, y aquí mi bola de cristal, podríamos decir, hasta julio de 2023 llega. Hasta julio. ¿De 2023? Sí, yo creo que llega hasta allá. Y no porque lo echen, sino porque él se va. Bueno, Mateo, eso es verdad. Casi siempre Comesaña se va. Sí, muy no, lo han echado. ¿A él lo han echado o él toma totalmente la decisión de ir? A él lo han echado y se va. Él se fue. Sí, claro, las últimas 3 él se ha ido. Él se ha ido. Pero las primeras 6 lo echaron. Sí, claro. Por eso digo, él es el más ganador en la historia, pero también es el que tiene el récord. Es que, ¿dónde, Karina, dónde has escuchado tú un club, sea de fútbol o cualquier otro deporte, contratar el mismo entrenador 10 veces? Eso y tiene no solamente que ser, eso, Mateo. Hay que hacer la investigación. Yo creo que eso es un récord Guinness, ¿no? Hay que ponerlo en el libro de los récords. Junior tiene... y por otro lado, además de eso, tenerle un busto allá como parte de la historia, ¿no? Pues obviamente por todas las ligas que ha ganado. Pero también por la novela alrededor del Junior. Sí, hay que echarle un poquito de patarratón al busto para ver si se va a esa ladera que tenemos de no ganar. Porque desde que está ese busto, no gana. Imagínese regresar con tu ex 10 veces. Uy, no. ¿Cuántas veces? Bueno, eso, Mateo, eso pasó con Elizabeth Taylor y Richard Burt. No, se casaron como 4 veces, ¿no? 4 veces. Pero 10. 10, Karina, 10. 10 y el segundo tiene 7 años. El segundo tiene 7, que es el zurdo López. Vamos a llamarlo el Profesor X, como los superhéroes de Marvel. Julio X. Oye, Juan Carlos, y entonces, me interesa saber qué pasa con Juan Cruz Real. Él vivía, tenía un apartamento acá, ahora se tiene que mudar. No, él estaba viviendo en el hotel, seguramente. Él estaba viviendo en el hotel. Karina. Ahora lo paga él. Ah, ok. Que ahora que no le toca pagarlo a él. Imagino que se irá, ¿no? ¿Cuál será su base?
No, bueno, ya lo que pase con Juan Cruz Real. Yo me imagino, como tiene muchos amigos en televisión, en los medios. A lo mejor regresa acá a la ciudad. Claro. Para hablar es muy bueno. Eso sí. Hay que darle crédito. Oye, pero es que inclusive uno puede ver, y nosotros pudiéramos comparar, la primera entrevista que le hicimos a Juan Cruz Real y la última que le hicimos. Es como del día a la noche. Era otra persona. La persona estaba totalmente apagada. Apagada, sin ese brillo, sin esa ilusión, nada, nada. Yo creo que este capítulo comienza. Vamos a ver, vamos a seguir viendo la novela Comesaña Junior. Analizarla desde la barrera. La décima temporada. No voy a ponerle mucho corazón. Karina, para mí, 10 veces del mismo técnico es vergonzoso para el club. No para Comesaña, sino para el club. Y no me importa el resultado. Junior puede ganar el título este semestre y eso no para de ser cierto, porque sabemos que en esta liga se puede ganar improvisando y por un atajo. Entonces, para mí, ni siquiera ganar el título me va a cambiar de esa opinión. Es vergonzoso y puede ser que Comesaña no puede solucionar las cosas a corto plazo, pero ¿después qué? ¿Después qué? Esa es la pregunta. ¿Y después qué? Como dice la canción. Oye, se nos acabó el tiempo. 2:31, creo que son las 2:30 ya, o estoy adelantada. Sí, 2:31 minutos. Bueno, compañeros, vamos a seguir a nuestro Clean Clean Digital a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, y de pronto, bueno, pues podemos hablar de otras cosas, porque verdaderamente sí, nos tiramos toda la hora. Obviamente la noticia era el regreso de Julio Avelino Comesaña, como Rocha lo decía, se viene Julio en septiembre. Así se que vamos a... Se vino septiembre. Julio en septiembre, y llegó en septiembre definitivamente. Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González, que por cierto, hoy me pregunté, ¿qué pensaría él de este nuevo regreso de Julio Avelino Comesaña? Caramba. Vamos a ver qué frase nos da hoy nuestro amado Abel González. Abel, por favor, despide el programa. Tengo un versículo bíblico que me gusta leer, porque estas reflexiones de alguna manera te obligan a navegar en lo más profundo. Dice el versículo de hoy, Romanos 8:39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, si hay algo que no admite duda, es el hecho de que un padre haya sacrificado a su hijo como fue sacrificado Jesús, en aras del amor de ese Señor. Por eso este versículo tiene una significación en relación al amor y la profundidad de beneficios, lo profundo, lo grande de beneficios que se reciben desde Dios en la medida en que su Hijo sea reconocido como el gran hecho sobre cualquier planeta del universo. Señoras y señores, créanlo, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.